Hey, what up, gente, ¿cómo están? Esta vez les traigo la estrategia para comenzar una partida en Blood of the Dead. Con esta estrategia podrán armar el escudo, el pack-a-punch, el tomahawk e incluso la magma gat antes de la ronda 8. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo rápidamente a María Álvarez, Gabriel Mendoza, Max Tube, Luis Ramírez, Gentle Puppet, Air3BO, al gran Fuel, que diga a Adolf Hitler, a Team Broccoli, al Caballero Oscuro, a Lucy21, a Joel the Killer y a King Lucio. Gracias a todos por dejar su apoyo en cada video. Ahora sí, comencemos con esta guía. En cuanto iniciemos la partida, mataremos solo con cuchillo a 5 zombies. Esto lo hacemos con la intención de dejar uno vivo. También cerramos ventanas hasta que nos den más puntos por esta acción. Con esto habremos juntado aproximadamente 1300 puntos, con lo cual podremos abrir la puerta del inicio y la de la central eléctrica. Ahí nos agachamos pecho tierra estando frente al chesco para que nos den 100 puntos más. Encendemos la electricidad y luego ubicamos al zombie que dejamos con vida. Si está en una ventana, la dejamos cerrada completamente y si ya está fuera, entonces lo alejamos tanto como se pueda de la pasarela. Ahora debemos ingresar a la pasarela. Al ser ronda 1, los zombies morirán de una sola cuchillada. Para que no nos rodeen, debemos ir despacio por la pasarela. Acuchillamos al primer zombie que nos venga de frente y retrocedemos para matar al siguiente. Luego de esto avanzamos y repetimos el proceso, todo esto despacio y seguro. Cuando estemos por salir de la pasarela, el alcaide realizará un diálogo. ¡Allá atrás! ¡Levántate y dale esa bienvenida a nuestros invitados! Una vez que este diga su diálogo, debemos salir de la pasarela, apuntarle y dispararle. Le vaciamos un cargador entero de nuestra arma para que se enfurezca. Luego de hacer esto, avanzamos despacio por el patio del recreo y acuchillamos a los zombies que corran. Nuestra arma la debemos usar para matar a los perros y acabar con el alcaide. Para este punto en el patio del recreo aparecerá un zombie que no correrá. A este lo ignoramos ya que si lo matamos se acaba la ronda. Una vez que hayamos acabado con todos los zombies que corren y los perros, matamos al alcaide. Este nos soldará una pieza del escudo la cual podemos tomar. Ya en estas alturas tendremos casi 5000 puntos, con lo cual podremos abrir una ruta hacia la electricidad principal. En el camino recogeremos piezas del escudo. Y una vez activada la electricidad, aparecerá un alcaide más. Utilizamos nuestra arma para matarlo y de ser necesario nuestra granada o incluso nuestra arma de especialista. Ya con esto tendremos dinero suficiente para comprar una caja o un arma de la pared. Podremos armar el escudo y comenzar a llenar las cabezas de los perros. Espero que esta guía les haya servido. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.